Hola chicos, buenas noches, buenas tardes para todos. Bienvenidos ya a nuestra sesión número 14. Ya nos quedan dos, finalizamos, ya salimos a vacaciones, todo por este año. Entonces, pues nada, bienvenidos. Recuerden que este es el ciclo 3 para grado sexto y séptimo. Ya pues vamos finalizando el módulo inglés, como Juan nos lo dijo ayer. Hoy vamos a ver las preposiciones de tiempo y de lugar. ¿Listo? Las lecciones que están asociadas en plataforma son Prepositions of Place and Time. Para inglés de séptimo, recuerden que el tutor se llama Juan Camilo Cruz. Y pues estos fueron como los temas que manejamos a lo largo del módulo. Recuerden que pues la hoja de ruta vimos haberla entregado el día de ayer. Y el máximo plazo para que trabajen en plataforma y logren el 100% es el 5 de diciembre, que es el sábado. ¿Listo? También, pues a lo largo de la semana podrán ir consultando la nota de su hoja de ruta. ¿Listo? Entonces, pues Juan Camilo como que... pone la nota y pone una observación. Entonces, pues, la idea es que la vayan consultando. Y, pues, así mismo vayan viendo la nota de su hoja de ruta, ¿vale? Recuerden que tienen plazo los profesores de calificarla hasta el sábado. Entonces, de aquí al sábado podrán consultarla. Listo, chicos, entonces pues porfa, no olviden, la idea es que pues lleguemos al avance del 100%. Entre más avancemos, pues mejor será nuestra nota. ¿Listo? Vamos a esperar unos minutitos a que ingrese Juan. ¿Listo? Hi, Alberto. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Andrea. ¿Qué le pasa con las personas que no pudieron entregar el video? El video, pues, será como lo más importante de la hoja de ruta. Entonces, quiere decir que la entregaron incompleta y, pues, así mismo se les califica. ¿Listo? Buenas tardes, Dora. Buenas tardes. Good evening, everyone. Good evening. Can you hear me? Yes, I can hear you. Good. Hi, everyone. How's it going? I see there are people connecting. We are going to wait a few minutes while the others join us. Ok, vamos a esperar unos minuticos. Buenas tardes, Andrea. Bienvenida. Vamos a esperar unos minuticos mientras se van conectando los demás. Por ahí vemos a Edilberto, a Yamile. Good evening, guys. Welcome. Hi. Hello. Para alguien me preguntó que cómo estoy. I'm very good. Thank you. Yeah. I'm pretty good.
you. How about you? How are you? Denme un segundo, me voy a cambiar de red. Listo, para poder la clase. Vamos a esperar un poquito más. No, no te preocupes. Good afternoon, Juan. I'm pretty good. Thank you. Thanks for asking. Ya, Andrea, mejórate. Mejórate, Andrea. Todos te estamos mandando la mejor vibra. Espero te mejores. Listo. Vamos a esperar dos minuticos más a que se conecten otras personas. Y ya vamos a arrancar con nuestra clase del día de hoy, que será sobre preposiciones. ¿Listo? Very Melo. No, ojalá, ojalá, Alexandra, ojalá pudiera ser Gomelo. Listo, vamos a ir esperando. Vale, ustedes si me escuchan bien, yo no sé si es mi internet, pero los veo como Adora tal. Ah, ya veo Adora, ahora sí, claro, ahora sí veo Adora. Listo, creo que ahora sí. Yo te escucho bien, pues antes te estaba escuchando como entrecortado, pero pues ahora en este momento está bien. Listo, vale, perfecto. Listo, chicos, vamos a arrancar entonces. ¿Esto qué? Vale, entonces voy a compartir la pantalla para que todos podamos ver la presentación. Por ahí va llegando más gente, listo. Vale. Entonces es esta presentación, listo. Listo, chicos. Good. So today we are going to start. We are going. Andrea me pregunta sobre la hoja de ruta, ¿cómo nos fue? Diosito es el que tiene la respuesta, Andrea. Diosito y tu conciencia. ¿Cómo te fue? ¿Cómo crees que te fue? ¿Bien? ¿O mal? ¿Qué crees, Andrea? Bien, ah, bueno. Ella dice, esa plática se perdió. ¿Tú qué dices? No creo que se haya perdido. Refundida está un poquito, pero tienen todavía 3 días para que... Ah, no, mentiras, 2. Jueves y viernes. No, Juan, la hoja de ruta se entregó ayer. Juan Cruz, Juan Acosta le estás diciendo, ¿cierto? Sí, Juan. No, a ti. ¿A mí? Ah, no, sí, no, yo sé que la hoja de ruta se entregó ayer, solo que pues todavía no es tiempo tan... Vamos a ver si perdieron. El viernes sabrán, ¿no? ¿Es el viernes o el sábado? Ah, que se... Que se sabe si se perdió la plática o no. La nota final del módulo se sabe por ahí hasta la otra semana, lunes... Por lo que plataforma cierra hasta el sábado. Ah, ok, listo. No, pero yo creo que no, yo creo que les va bien. Espero que les vaya bien. Ni en la nota caemos. Yo estaba nerviosa cuando la hice. Yo estoy que me veo sus videos, por ahí ya Nicolás me ha mandado un par y los tengo ahí como listos para reproducirlos. Mañana o el viernes o el fin de semana, cuando tengo como más tiempito, con Maispira, en el televisor, para ver esos videos. Listo, vamos entonces a arrancar, chicos. Listo, ya con los que estamos, vamos a arrancar. Dora dice, yo tenía mucho susto. No, pero ustedes se espantan de nada.
Por acá no. Ah, ¿no quieren que sus compañeros vean el ejercicio que hicieron? No, 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 no. ¿Qué tal? Deberían estar orgullosos de lo que hicieron, claro, muchachos. Claro que deberían estar. Profe, muestra el mío, por favor. Sí, muestra profe, el mío. Muestra el mío. Pido. Yo diría muestra el mío, pero es que yo no lo hice. Exacto, exacto. Listo, chicos. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar entonces con esto de las preposiciones, que es uno de nuestros últimos temas. Tranquila, Alexandra, tranquila, no te preocupes. Listo, entonces vamos a arrancar con este, que es uno de nuestros últimos temas. Y digamos que la clase de hoy va a ser un poquito más cortica, yo creo, porque pues ya estamos terminando, ya estamos cerrando prácticamente los temas que estamos viendo. Entonces, que no va a ser tan, tan extensa como las anteriores. Pero lo importante, a menos que me empiecen a hacer preguntas, profe, no entiendo tal cosa, profe, no entiendo tal otra, y que yo muy acomedido me ponga a explicarles, ¿listo? Que eso es lo que espero, que ustedes me hagan las preguntas que tengan, ¿vale? Por ahora vamos a arrancar con esto que se llama las preposiciones. Ay, ¿no están viendo mi cámara? ¿No están viendo mi hermoso rostro? Listo. Marta dice que hacemos la hora loca. Bueno, Marta, bien, bien. Es el viernes, que es la última clase. El viernes, sí, el viernes que tenemos la última clase. Listo, entonces arrancamos, chicos. Sí, Alexandra, el viernes. Listo. ¿Qué es eso de las preposiciones, no? Entonces a uno le dicen preposiciones y dice como, ¿qué es eso? Listo. No les voy a dar así como la explicación gramatical, no. Les voy a explicar, ¿por qué no? Pues porque eso es como confundirlos un montón con cosas que nada que ver. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Que dice place prepositions. ¿Sí? Sí, Juan. Listo. ¿La ven en pantalla grande o la ven en pequeñito? No, está completa. Listo, perfecto. Vale, chicos. Entonces, las preposiciones nos sirven ¿para qué? Para decir dónde están las cosas o, bueno, en la clase de hoy las vamos a ver para decir dónde están las cosas. Vamos a hablar hoy de preposiciones de lugar, ¿cierto? Entonces yo digo, ay, ayer decíamos, hay un celular en la mesa. ¿Cierto? ¿Dónde está el celular? En la mesa, ¿cierto? Entonces decíamos, there is a cell phone on the table, right? Listo. Y por ahí, creo que fue Valentina la que preguntó que cuál era la diferencia entre in y entre on, ¿cierto? Entonces, vamos a arrancar. En la diapositiva ustedes ven que hay diferentes objetos, ¿cierto? Tenemos una cama, so we've got a bed, we've got a cat, we've got a box with a donut, we've got a car, a book, there is also a bag, a teddy bear, a ball, a desk, and some instruments only used in desks. So, the thing is that we are going to start using these prepositions. The bird is in the pencil case. What is pencil case? Pencil case means cartuchera, okay? So first, we've got pencil case. ¿Todos tienen ubicado la cartuchera? ¿Dónde está la cartuchera? Yes. ¿Dónde estará la cartuchera? Yes, yes. ¿Todos la tenemos ubicada? La tenemos sobre el escritorio, right? Y nos están preguntando, the bird is, o sea que hay un pájaro, bird, there is a bird. ¿Dónde está el pájaro? Cuéntenme dónde está el pajarito. ¿Está acaso al lado del pencil case? ¿Está encima? ¿Está adentro? ¿Dónde está el pajarito para ustedes? ¿Quién se aventura a decirme dónde está el pajarito? Voy a mirar en el chat.
Encima de la mesa, yes, dice Marta, detrás de la cartuchera, dentro de la cartuchera, muy bien, Néstor, muy bien, Edilberto, yes, the pencil case, ajá, está adentro de la cartuchera, y si yo quiero decir que algo está adentro de la cartuchera, ¿cuál de esas tres opciones debo utilizar? In, under, and on. ¿Cuál creen ustedes? Y Alexandra dice under, Alejandra dice in, Edilberto dice in, Juana Costa dice on, Dora dice under. Listo, chicos. Les cuento entonces, vamos a ir anotando los usos y los desusos de las preposiciones. La respuesta correcta es in. ¿Y por qué in? ¿Cierto? Ustedes estarán diciendo, ay, pero ¿por qué in? Bueno, in porque está adentro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre usar in o entre usar on? Ambas significan en, ¿cierto? En. Yo puedo decir, there is a cell phone on the table, right? On the table. Y ustedes me dicen, pero profe, ¿por qué no dices there is a cell phone in the table, right? Es muy sencilla. Vamos a usar la preposición in dentro de eso que estamos mencionando, como acá. The bird is in the pencil case. De en la cartuchera, o sea, dentro, en ella, ¿ok? En ella, ¿vale? Y on lo vamos a usar para superficies. Por ejemplo, voy a mostrarles por acá mi celular. ¿Sí ven mi celular? The cell phone is on the table. You see? On the table. Sobre la superficie de la mesa. ¿Sí ven? On the table. Yo digo in the table si yo tuviera un cajón en la mesa y lo metiera en el cajón. Entonces ahí sí puedo decir the cell phone is in the table. ¿Vale? Esa es la primera como regla que hay que seguir. In es para las cosas que están dentro de otra cosa. Por ejemplo. Como, no sé, la cama está en la habitación. Yes, very good. Y la cama está sobre el piso, ¿no? Ajá. The bed is on the floor and the floor is in the house. Ajá. Yes. Listo. Entonces, listo. Vamos a hacer... Vamos a continuar con la presentación y ya vamos a ir viendo oración tras oración cuáles son las diferencias entre usar una preposición o la otra, ¿vale? Vamos con la siguiente. The cat is, espacio, the bed. Si ya habíamos dicho que in es adentro y yo quiero decir, ay, el gato está en la cama, ¿cuál uso? In or on or under. ¿Qué creen ustedes? A ver, en el chat, ¿qué andan diciendo? Dora dice on, Alejandra dice on, Edilberto dice the cat is on, Juana Costa dice under, Carmenza dice on, very good, Alexandra dice on, bien. Sí, señores, the cat is on the table. ¿Sí ven que está sobre la cama, sobre la superficie de la cama? No está dentro de la cama. ¿Cierto? On. No está dentro de la cama. Está sobre la cama. ¿Ok? En la superficie de la cama. So we say the cat is on the table. Very good. A los que respondieron on. Muy bien. The It's cat bed. Is on the bed. Ajá. Yeah. Ah, on the bed. Sí, estás diciendo table. Hoy estoy así como en otro espacio. Ok. Good. The next one. Listo, ya vimos in y vimos on. Ahora vamos a ver otra. The football is space the desk. Football means ball of football. So the football. Where is the football? In, under, or on? ¿Qué creen ustedes?
Vamos a ver en el chat. Tres mensajes. Alejandra dice under. Alexandra dice under. The ball is under the table. Dice Gilberto. Dora dice under. Juan Acosta dice in. No, Juan, no es in. Muy bien, los que respondieron under. ¿Qué significa under? Under significa debajo, debajo de. Ok. Debajo de. Like in this case. Ajá, very good, Carmenza, and very good, Marta. Like in this case, we say the football is under the desk. Ok. Está debajo del escritorio. Under the desk. ¿Listo? Tenemos in, tenemos under, tenemos on. Bien. ¿Están claras las diferencias? Down. Down es abajo. Abajo. ¿Listo? Down es abajo. No, debajo de. ¿Listo? Es diferente. Down. Te voy a escribir por acá en el chat de todos. Down es abajo. Down, abajo. Under, debajo de. Okay. Leslie, hola Leslie. Terminamos clase el viernes, ¿cierto? Valentina. Pues clase como tal contigo el viernes. El sábado recuerden que hay taller de formación y la otra semana nivelaciones, ¿listo? Por favor, estén pendientes los que tienen que nivelar. Vale. Entonces, debajo de. Ajá, muy bien, Alexander. Entonces, cuando yo digo the football is under the desk, lo que estoy diciendo es que está debajo de el escritorio. ¿Ok? Good, very good. Vamos con la siguiente. Estoy triste, sí. María, puedes decir I'm down. Uf, puedes decir tanto. Mira, puedes decir I'm sad. Juan, súper experto. I'm down in the dumps. Dumps significa alcantarillas. Esa es una expresión. Entonces, I'm down in the dumps. Significa como yo estoy deprimido, estoy por allá, bajo tierra. Mejor dicho, entiérrenme ya. ¿Listo? I'm down in the dumps. Puedes decir, I'm blue, que no es el color, no es estoy azul. No. I'm blue significa estoy triste, muy, muy triste. ¿Listo? Y puedes decir, I'm down. I'm down. Uh-huh. Puedes decir, así, María Capela. Angie, levantaste la mano. ¿Tienes alguna pregunta? Angie Patiño. ¿No? ¿No, Angie? Sí, sí dale, sí, cuéntanos tu pregunta. Te vamos a activar el micrófono para que nos cuentes. Ya, ahí, se Angie, tienes que... Ah, ya te escuchamos. Ya. Profe, una preguntita. ¿Qué diferencia hay entre debajo y abajo? Muy bien. Debajo lo utilizamos para... Bueno, en inglés, ¿no? En inglés usamos under para referirnos a las cosas, a los lugares, ¿cierto? Debajo de la cama, debajo de... En fin. Mientras que abajo, nosotros... Bueno, en inglés, nosotros lo decimos como sea. Pero en inglés, ellos tienen el down para dirección. ¿Ok? Como go down. Ve abajo. ¿Ok? Como ve y bajas. ¿Ok? Y mientras que el under ya es específico de que estoy hablando de objetos y que estoy ubicando un lugar. ¿Listo? Estoy como delimitando el lugar. ¿Listo? Vale. Ok, listo, vamos a continuar. Entonces tenemos under. ¿Listo? La siguiente. The shoes are, where are the shoes, guys? Tell me, where are the shoes? In the bed, on the bed, or under the bed? ¿Dónde están los zapatos? The shoes are under. Yes, very good. Under, yeah, the shoes are under the bed.
Yes, very good. Under the bed. Uh-huh, under, very good. Debajo de la cama. Under the bed. Very good. Listo, vamos por la siguiente. Están súper pilos hoy, muy bien, y súper participativos. Ya claro, como es el final, no entregaron la ruta de... la hoja de ruta, ya es como, ay, voy a participar. Pues ya es demasiado tarde, como diría Ana Gabriel. Uy. La siguiente. No, mentiras, nunca es tarde para participar, chicos. La siguiente, tenemos... The donut is... Where is it? Where is the donut, guys? ¿Dónde está la dona? Chan, chan, chan. A ver, por acá Dora dice in. Alejandra dice in. María Capela dice in. Juana Costa dice in. Carmenza dice in. Edilberto dice the donut is in the box. Listo. ¿Alguien da más? ¿Alguien da más? In or on. ¿Quién da más? ¿Nadie da más? Se espantaron, ¿sí ven? Se espantaron con lo de la ruta de hoja. Dieron, ay no, ya no participo. Ruta de hoja. La hoja de ruta, perdón, ¿sí? Como sea, el trabajo. Listo. No, perdón. Trabajando. Ustedes saben, desde las 6 de la mañana uno que le toca trabajar a esta hora. Alexandra, recuerda que... Donut, yes. Recuerda que estamos hablando es la dona con respecto a la caja, no a la cama. ¿Listo? Ajá, yes. Listo, vamos a ver dónde está esa dona. The donut is in the box. Muy bien, chicos. In porque está adentro de... No sobre, está adentro de la caja. In the box. ¿Ok? Good, very good. Listo, vámonos con la siguiente. The teddy bear is the chair. Is where? In the chair, on the chair, or under the chair? Where is the teddy bear? Alejandra dice on, Miguel Alejandro dice on, Edilberto dice on, Angie Patiño dice on, Juana Costa dice on, María Capela dice on, Carmen Zagarzón dice on, and I'm afraid that it's the correct answer, guys. Yes, the teddy bird is on the chair. Very good. No está adentro, está sobre. Yes, very good. Excellent, yes. Very good. The next one. The back is, look at the back. Where is the back? In the floor, under the floor, or on the floor? Where is the back? Uf, Paola, on, Alejandra, on, Edilberto, on, Alexandra, on, Miguel Alejandro, on, Juana Costa, on. Very good. Paola on, Carmen Zagarzón on. Yes, guys, very good. The back is on the floor. Yes, the back is on the floor. Very good. The hamster is in the car, right? Miremos el hamster que está dentro del carro. The hamster is in the car. Good. Vamos con la siguiente. The tennis racket is face the bed. ¿Qué iría ahí, chicos? Under. Ajá, todos responden under. Muy bien. No, Dora, not the under. Uy, eso suena, eso es puro título de película de terror. El abajo. Como el que está abajo. No, under solito, ¿listo? ¿Listo ahora? Under. Ajá. Listo. Under the bed. Yes, very good. Debajo de la cama. The tennis racket is under the bed. Good. Vamos por las últimas. The book is... Where is the book? In the floor, under the floor, or on the floor? What do you think?
On, 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 on. Hay una lluvia de on en el chat. On, 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 on. Yes, very good. On the floor. Yeah, very good. The book is on the floor. Good, very good. The pen is the desk. Where is the pen? Look at it. ¿Dónde está? In, under, or on. ¿Qué creen ustedes? Cuéntenme. Juana Costa dice on. Angie Patiño dice on. Paula dice on. Carmenza dice on. Ajá, muy bien. ¿Y por qué on? Ey, Marta, sí, Dios mío. Es que cuánto nos ganamos por participar en clase de Marta. Se ganan mucho más conocimiento del que ya tienen. Alexandra, sobre la mesa. Ya. Yeah. ¿Y cómo decimos sobre la mesa? On the table. Ajá. Very good. On the table. Yes. The pen is on the desk or on the table. Good. Very good. Listo, chicos. ¿Tenemos alguna preguntita sobre la diferencia entre in, under y on? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿No? ¿Todo clarísimo? Creo que la tienen clara hoy. Listo, súper bien, me encanta. Not, 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 perfecto, listo. Vamos entonces a hacer el siguiente ejercicio. ¿Se acuerdan que ayer estábamos viendo una imagen y yo preguntaba si había un sofá, si no había un sofá? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? En el chat. No. No entiendo bien. ¿Qué no entiendes, Juan? Cuéntame. Cuéntame que no entiendes y yo te vuelvo a explicar. Si quieres, abre tu micrófono y nos preguntas por el micrófono. Con eso, dale. Dale, dale. Bueno. Profe, es que no entiendo bien cómo se dice. Pues me quedó mal una respuesta, pero el resto las respondí bien, pero no entiendo cómo se diferencian en las oraciones las palabras. Ahí no entiendo bien, profe, cómo se diferencian. Gracias. Diferencian, cómo se diferencia el in del on, ¿sí? Sí, profe. Acuérdate, Juan, que nosotros usamos in cuando queremos decir que algo está adentro de otra cosa. Por ejemplo, acá en la presentación nosotros vemos que, por ejemplo, la dona está en la caja, ¿cierto? Entonces, como está dentro de la caja, vamos a utilizar in. The donut is in the box, ¿cierto? Porque está dentro de la caja. Pero, por ejemplo, si ves al gatico, el gatico no está dentro de la cama, él está sobre la cama. Entonces, cuando no es adentro de algo, sino sobre algo, vamos a usar on. ¿Listo, Juan? Y cuando ya es debajo de algo, usamos under. ¿Listo? Ah, y gracias, profe. ¿Sí? ¿Te quedó más claro de verdad? ¿O me sí, lo profe. Estás diciendo como sí? Ah, bueno, gracias. Gracias, profe. Gracias. Listo. Listo, listo. Bien. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, bueno. Listo. ¿Sí ven este dibujito que yo estoy poniendo acá? No, estamos viendo las diapositivas. Ah, ¿están viendo las diapositivas? A ver, ¿qué pasó? Ya sé qué pasó. Un segundo. Vamos a solucionar este problemita técnico. Un segundo. Listo. Listo, chicos. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es poner en práctica lo que aprendimos ayer y lo que aprendimos el día de hoy, ¿vale? Entonces, un segundo, compartir.
compartir toda la pantalla. Listo. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la misma imagen sobre la que trabajamos la clase pasada, ¿se acuerdan? Que ayer yo pregunté, ¿hay 10 personas? Y ustedes, no, profe, hay solo 7. ¿Hay un gato? Sí, profe. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a identificar si estas afirmaciones son verdaderas o falsas. ¿Listo? Acá vamos a encontrar otras preposiciones. Vamos a encontrar la preposición behind, por ejemplo. Behind. Y behind significa detrás. ¿Listo? Detrás. ¿Qué otra hay? In front of. Eso tampoco la hemos visto porque pues estas son como muy obvias, ¿no? In front of significa frente a. ¿Listo? Y ya, el resto las hemos visto. Entonces, vamos a ver la imagen nuevamente. Vamos a ver la imagen. Quiero que se detallen esa imagen, que se la graben. ¿Listo? ¿Se la grabaron? ¿Cuánto te faltó next to? Ay, next to. Sí, señores. Next to significa al lado. Al lado de. Ajá. Voy a anotarlas acá en el chat para que las tengan todas. Vayan viendo ustedes la imagen, por favor. Listo, ahí se las copié en el chat. Vale, ¿listo? ¿Nos memorizamos esa imagen? Vamos a arrancar entonces. Yo digo y ustedes me dicen si es verdadero o falso, ¿listo? There are 7 people in the picture. True or false? ¿Qué dicen ustedes? A ver, cuéntenme. True, dice Angie. False, dice Edilberto y también lo dice Alejandra León. False. Vamos a ver. There are 7 people in the picture. Vamos a ver, vamos a ver. True, says Alexandra. Let's count them. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So it is false. This first statement is false because there are not 7 people in the picture. There are 6. Okay, there are 6 people on the picture. Good. The next sentence is the cat is on the chair. The cat is on the chair. Voy a poner segundo. True, says Alejandra. Any other true, says Alexandra. The cat is on the chair. Edilberto says true. Marta says true. Yes, very good. Yeah, definitely. It's correct. Yeah, the cat is on the chair. Look at him. Mírenlo ahí. Todo sí, soy un gato. Okay, on the chair. Very good. Listo, vamos por la siguiente. There is a woman standing behind a sofa. There is a woman standing behind a sofa. True or false? La número 3. ¿Verdadera o falsa? Hay una mujer de pie detrás del sofá. ¿Qué dicen? True or false? Dora dice true. Alexandra dice true. Marta dice true. María Capela says true. Carmenza says true. Ajá, very good. Yes. Definitely, there is a woman standing behind the sofa. The next one, there aren't any cups on the table. No hay ningún pocillo sobre la mesa. On the table. True or false?
There aren't any cups on the table. False, says Alejandra and Alexandra and Paola and Edilberto and Juan Acosta. Yes, that's false. Yeah, very good, guys. Yes, it's false because there is a cup on the table in here, as you can see it. There is a cup on the table. Good. Number four, number five. There are some books under the coffee table. There are some books under the coffee table. Hay algunos libros debajo de la mesa del café. Under the coffee table. True or false? What do you think? Okay, true, 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 true. False. Juan dice que es mentira, es falso. ¿Por qué lo dices, Juan? Juan Acosta, cuéntanos por qué te parece falso. Ya. ¿Quieres activar tu micrófono, Marta? No, perdón, profe, es que coloqué falso porque pues no entendía bien la oración, pero me equivoqué. Era true. Perdón, profe. Ajá, es verdadero. Dice, hay algunos libros debajo de la mesa del café. Y entonces acá tenemos la mesa del café, que es como la mesa de centro. Y vemos que debajo hay algunos libros. ¿Listo? Entonces es verdadera, true. Okay. The next one. There is a small chair in front of the coffee table. There is a small chair in front of the coffee table. True or false? What do you think? True, 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 true. False, says Alexandra. Hamilton says true. Paola Carmenza. Alexandra, why false? Open your microphone and tell us why do you think it's false, the correct answer. Abre tu cámara y cuéntanos por qué crees que es incorrecta. Porque es... Porque no es pequeño. Me parece que es normal. Al otro. Más pequeño, ok. Mira, esta es la silla de la que nos hablan, ¿no? Ay, no, esa es la silla. Ya he visto la otra. La visión ahí te falló. ¿Sí? No te falló el inglés, te falló la visión. Bien. Una pequeña silla. Sí, en esta sillita, it is in front of the coffee table, yes. So, is it true or false? Entonces, ¿es verdadero o es falso? True. True, yes, definitely, it's true. Ajá, very good. Listo, vamos con la siguiente. There aren't any children in the living room. There aren't... Any children in the living room? True or false? Alejandra says false and Alexandra says false. Angie Patiño says false. Marta says false. Paola false. Carmenza false. Juan Felipe false. Yes, definitely, it's false, yes. ¿Por qué es falso? Porque acá tenemos un niño, right? There is one child in the picture or in the living room. There is one. Good. Una pregunta. Dime. ¿Cómo diferenciamos decir child o children? Muy bien, Valentina. Child es solo uno. O es lo mismo. Child es uno. Ay, les estoy dando las respuestas. Child es uno, solito. Uno.
Children son 2, 3, 4, 5, 6, etc. ¿Listo? Children es el plural de child. Children's no existe. ¿Listo? Igual que man, es solo uno. Ustedes ven Spider-Man, ¿cierto? Spider-Man, porque es solo uno. Men es plural, por eso vemos X-Men. Los hombres X, X-Men. ¿Sí ven? El plural de man es men. Men's no existe. E igual nos pasa con woman. Woman, only one. And women, plural. ¿Ok? Si yo quiero decir, hay 5 mujeres en la clase, digo, there are 5 women. ¿Ok? 5 women. No women's, ni women's, ni nada de eso. ¿Listo? There are 5 women. Entonces. Entonces. Ajá. Me están preguntando. La frase sería falsa, ¿no? Porque están preguntando. Any children. Acuérdate que cuando nosotros. Ajá, pero mira que te están preguntando. No hay ningunos niños en la sala. ¿Sería falso o verdadero? ¿No hay ningunos niños? ¿O sí hay algunos niños? Al menos uno. Pues, o sea, sí hay alguno. Uno. Ajá. Pero entonces no habrían varios. Ajá. Es falsa. Entonces sería, there aren't any child, ¿no? There is one. Very good, Alexandra. There is one. Ajá, es falsa. Sí, porque hay uno. Entonces cuando dicen no hay, y si tú dices no, es porque no hay niños en la sala. ¿Sí me hago entender? Pasa también acá en Colombia. Nosotros preguntamos si hay queso y la persona nos dice, yo te puedo preguntar, Valentina, ¿hay queso? Y tú me dices, no, si hay queso. ¿Cierto? Me puedes decir, no, si hay queso. Te digo, Valentina, ¿compro queso? Y tú me dices, no, si hay queso. ¿Cierto? No, si hay queso. Ajá. Entonces, sí. Acuérdense que ellos son así re lentos. Les da un aneurisma. Si uno les dice no, si hay queso. Entonces, toca decir, si la oración es negativa y es plural, pues es porque me están preguntando por muchos niños. No por uno, por muchos niños. Y como solo hay un niño, pues digo que es falsa, porque debería decir, there is a child in the picture, para decir que hay uno solo. ¿Listo? Si no... Yo diría que es verdadera. Porque no, están diciendo que no hay muchos falsa. Niños. Exactamente, pero tampoco está diciendo que hay un niño. Pero entonces si hicieran la pregunta. Te está diciendo, no hay muchos niños. No hay muchos niños en la sala. Si tú me dices. ¿Es verdadera? Espérame. No hay muchos niños en la sala. No hay muchos niños en la sala. Hay un niño en la sala. No, tienes razón, sí. Valentina tiene razón, es verdadera. Porque claro. Si yo te preguntara, there aren't any child in the living room. Ajá, sí, entonces Valentina tiene toda la razón. Ush. Punto para Valentina en su hoja de ruta. Excelente. Valentina, no tienes que presentar hoja de ruta, tranquila. Ya, pasaste. Gracias. Sí, claro, es verdadera. Porque estoy diciendo, no hay ningún niño, no hay ningunos niños en la sala. Ajá, sí, bien. Muy bien, Valentina. Listo, vamos con las últimas. There are some flowers in front of a man. There are some flowers in front of a man. True or false? True in front of a man. Recuerden que in front of significa frente a. In front of. False. Very good, Edilberto. Very good, Alexandra. Very good, Angie. Juan Acosta, yeah. Very good. False. Yes. The flowers are behind the man, right? Las flores están atrás. Behind.
Listo. Y finalmente, there is a fan in the picture. ¿Sí saben qué es un fan? Fan no son solo los fans, refanes de Diomedes Díaz, no. Fan significa ventilador. Las personas que están en tierra caliente saben que necesitan ventilador. Aquí en Bogotá no, tristemente, porque no hace calor. Pero los que están, Dora que está creo que en Palmira, me parece. Está por allá en el Valle del Cauca, Dora está allá, hay un ventilador, fan, ¿ok? Hay un ventilador en la imagen, is there a fan, or there is a fan in the picture? Yes, true, yes, very good, Alexandra, Paolo, Paola, Dora, yes, true. Here it is, there is a fan in the picture. And finally, the last one. There is a small dog next to a chair. There is a small dog next to a chair. Hay un pequeño perrito al lado de una silla. True or false? False, dice Dora. False, dice Angie. False, dice Alejandra. False, dice María Capela. False, dice Juan Acosta. Yes, definitely. There isn't a dog anywhere in there, in the picture. Uh-huh. Very good. We can see cat. We can see a cat and we can see, yeah, just the cat. So yeah, no more animals besides the baby and the cat. Good. Okay, guys. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quedó claro cuando utilizamos in y cuando utilizamos on y cuando utilizamos under? ¿No quedó claro o no hay preguntas? Eso pasa cuando hago muchas preguntas al tiempo. Luego miro el chat y no sé qué me están respondiendo. Todos responden no, sí, no, sí, no, sí. Very clear. Ok, listo. No, no. Ok, listo. Imagino que es que no hay preguntas. Listo. Listo, chicos. Sí, entendieron. Y que sí entendieron, exacto, exacto, exacto. Ahorita si hay preguntas, no entendieron. Ojalá no, ojalá no. Listo, chicos, mañana veremos otros, vamos a ver otras preposiciones que vamos a utilizar para dar direcciones, ¿listo? Para decir cómo llegamos a la casa, porque se acuerdan que Valentina nos dijo que ya cocinaba rico y que cuando quieran nos hacía que no sé qué, ¿se acuerdan en una clase? Entonces, sí. Mañana ustedes, mañana vamos a ver dónde es que queda la casa de Valentina para que nos y no le caemos allá como Valentina, por lo prometido. ¿Listo? Mañana veremos esas preposiciones para dar direcciones, ¿vale? Muchas gracias por su tiempo, chicos. Muchas gracias, Valentina. Angie, creo que tienes una pregunta. ¿Levantaste la mano? Sí. Angie. Angie. Vale. Aló, Valentina. Vale, quería preguntarte que cómo hace uno para, por ejemplo, si tiene que nivelar. Pues yo les estaba ayudando a revisar. Debes mirar los módulos que has visto este semestre. Y ver que todos estén el 85% de cuevas pasadas. Es decir, si el módulo, digamos, inglés, no sé cuántas lecciones tiene, pero si tuviera 12, debes tener por lo menos 10 pasadas. Y así en todos los módulos. Si tiene 13 cuevas, entonces debes tener por lo menos 11 pasadas. Si tiene 10, no, debes tener por lo menos 8. Creo que en este tengo que nivelar sociales. Porque ay, naturales me aparece 100 de 100. Exacto, sí. Pero entonces no es la nota final, sino las cuepas, donde te aparece 10 de 13 cuepas o 13 de 13 cuepas, 11 de 11. Si quieres, te envíame tu correo, yo te envío ahí, te aviso por el correo si tienes que nivelar o no. ¿Listo? Lo que pasa es que te quería preguntar también eso, porque lo que pasa es que el correo que actualmente utilizo en la plataforma se me olvidó la clave, la contraseña. No, envíame un correo ahí en el chat que pues revises para yo avisarte. Ah, bueno, listo, perfecto.
Pero envíamelo, por favor, de una vez. Y Alexandra, okay. Yo ya a ti ya te envié. Ahorita te lo escribí. Tú no tienes que ni hablar nada. Alexandra Jiménez. ¿Listo? Entonces recuerden, para los que pues no puedan revisarles uno por uno, entonces revisen todas las cuepas de los módulos que vieron y pues ahí ven si deben cuepas o no. Si deben cuepas, entonces deben mirar el documento que envió Nicolás acerca de a cuántas sesiones deben asistir. ¿Listo? Listo. Bueno, chicos. Juan, ¿estás por ahí? Aquí estoy, no me he ido, aquí estoy. Que me preguntan que ¿cómo se dice eso? ¿Qué peso le vas a dar al video con respecto al total de la hoja de ruta? Porque preguntan que si los que no enviaron el video pierden la hoja de ruta. Yo creo que sí. Sí, digamos que lo que más puntos tenía era el video. Entonces yo creo que sí, es lo más probable. Si no enviaron el video, lo más probable es que la hoja de ruta no logre tener una nota satisfactoria. Sí. Vale, listo. Entonces ya escucharon a Juan. Igual el video estaba muy sencillo, chicos, porque practicamos muchísimo las frases aquí. Exacto. Bueno, y pues no, y no me parecería justo con los que sí van a salir allá sudando y nerviosos. Sí. No, vale. No. Vale. El primer correo que te mandé no es ese, es el segundo, dice 80, ¿viste? Porque vale, me equivoqué. Vale, entonces a los que ahí me dijeron ya les agradezco. Listo, vale. Entonces, hasta luego, Juan. Hasta mañana, que descansen, que duerman. Good night, María Capella. Yeah, good night. Bye-bye. Bye-bye.